En parte tienen razón, ¿no? Si quieres ser un buen programador, tienes que saber de matemáticas, sí, pero tampoco tienes que ser un experto. Lo que sí tienes que saber es de álgebra. O sea, si en colegio te gustaba mucho la álgebra, eso te va a servir mucho para cuando tú decidas ponerte a programar algo, ¿no? Porque el álgebra trabaja con variables y la programación es con variables, ¿no? Y bueno, la aritmética también, pues, ¿no? Vamos a ponerlo por ahí. Y para ello, dice, desarrollan conceptos y habilidades típicas de la computación, o sea, de una computadora. Una habilidad típica de la computación es el pensamiento crítico. ¿Ya? Aquí tenemos uno, pensamiento crítico. El reconocimiento de patrones. Las computadoras reconocen patrones para poder darle solución a problemas diversos, ¿no? Y la secuencia de pasos para llegar a una solución óptima. Esto es algoritmo, pues. Esto es un algoritmo. Y acá están los 4 pasos, ¿ya? Que engloba el pensamiento computacional aquí. Me dice, profesor, pero yo no sé programar, eso es difícil. ¿Cómo puedo hacer para yo poder aprender eso, no? En realidad, aprender a programar no es difícil. Vas a tener que, más que todo, tiene que ver con el compromiso que tú puedas aplicar a tu preparación, ¿no? Si tú quieres aprender a programar en algún lenguaje de programación, que por cierto son muchos, es cuestión de que lo decidas e inviertas el tiempo necesario y te pongas a practicar y ya. Pero te lo pongo más fácil, ¿no? Para que entiendas. ¿Qué necesitas para programar? Y tú misma te vas a dar cuenta que programar no es complicado. Y luego te voy a decir también por qué, ¿ya? Miren, lo que tú necesitas para aprender a programar son 2 cosas nada más. La primera, o sea, para aprender a programar y aprender los fundamentos básicos de la programación, y eso te va a aperturar, pues, a querer aprender muchas cosas más, muchas tecnologías más. Ahora, lo que sí tú tienes que tener en cuenta es que la programación está en todo. Y eso es algo que es muy importante que debemos de saber para también motivarnos. Pues, ¿sabes? ¿Para qué voy a aprender a programar? ¿Para qué sirve programar? Si tú te haces esa pregunta, la respuesta sería, tú vas a aprender a programar, ¿ya? Porque la programación está en todo. O sea, en todo, en nuestra vida está en todos los aspectos. Tú prendes una computadora, hay programación. Enciendes un auto, hay programación. Prendes tu televisión, hay programación. Te quieres ir a otro planeta, como a Marte, a la Luna, hay programación. O sea, la programación está en todo el planeta y fuera del planeta también. Los satélites que están flotando en este preciso momento alrededor de la Tierra funcionan con código, con programación. Estado de la división. Y listo, acá pongo el nombre de la variable resta, acá pongo el nombre de la variable mul, y aquí pongo el nombre de la variable div, listo. Y lo pruebo, a ver, lo pruebo. Y esa era la solución, la bendita solución. Como hizo la maestra, grande, no sé, 80, enter, más 5. Y ahí me sale. El resultado de la suma es 85, muy bien. El resultado de la resta 75, muy bien. El resultado de la multiplicación 400 y el de la división 600. Ya está. Listo. Listo, estimados colegas. Hemos solucionado el problema. Yo le voy a compartir el código.